Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña de la historia. Se trata de acercar al lector a un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Se conocerá la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño de El Dorado. Porque hay que descubrir cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, que es Hispanoamérica. Hay que leer justamente a los Invencibles de América. Ya saben que hoy en nuestra encuesta les estamos preguntando, ¿debe José Félix Tezanos, el presidente del CIS, dimitir por haber escrito un artículo arremetiendo contra Ciudadanos, partido que dice que es frentista y extremo? Si ustedes creen que no debe dimitir Tezanos, pueden votar en el 905 80 81 40. Si creen que sí debe dimitir, en el 905 80 81 41. Y cambiamos de asunto. Hace ahora 22 años se producía el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. El concejal del PP en la localidad vizcaína de Ermua tenía 29 años. Un comando de ETA le mantuvo cautivo y trató de chantajear al gobierno exigiendo el acercamiento de presos terroristas a cárceles en el País Vasco. O lo hacían o le matarían en 48 horas. España entera salió a las calles para exigir a ETA que no lo hiciera. Millones de personas alzaron sus manos blancas, dieron la espalda a los etarras, no sois vascos, sois terroristas, les gritaron, pero no sirvió de nada. Dos días más tarde aparecía el cuerpo de Miguel Ángel. Le habían pegado dos tiros en la cabeza. Su secuestro, la tortura a la que ETA le sometió a él y a todos nosotros, y su asesinato fueron las gotas que colmaron el vaso. Si alguien tuvo en algún momento... Lamentablemente, en el mundo de la política nada perdura. Los ertzainas que ese día se quitaron los pasamontañas y mostraron sus rostros tuvieron que volver a cubrirlos. ETA siguió matando y extorsionando. Y algunos políticos miserables siguieron diciendo aquello de que unos agitan las ramas y otros recogen las nueces. Despreciable. Con los años, ETA ha dejado de matar. Han escondido las pistolas para empuñar actas de concejales, junteros o diputados. Se han dado cuenta de que controlar las instituciones y manejar presupuestos públicos es mucho más útil que secuestrar y asesinar. Eso sí, siguen despreciando a las víctimas del terrorismo, siguen sin condenar la violencia, siguen justificando toda la sangre derramada y siguen haciendo homenajes a los asesinos, poniendo carteles con la efigie de sus compinches encarcelados y siguen sin colaborar para esclarecer los casi 400 crímenes de ETA que siguen sin estar resueltos. Hoy queremos recordar a Miguel Ángel Blanco, los que vivimos en primera persona, lo que ocurrió esos días de 1997, jamás le podremos olvidar. Y damos la bienvenida a Luis Magán, que se incorpora con vosotros. Luis, muy buenas noches. La verdad es que, ¿cómo recordamos todos esos acontecimientos que pasaron hace ahora 22 años? Parece mentira, ¿verdad? Sin duda, sí. El tiempo pasa a una velocidad tremenda, pero fueron impactantes. Yo en aquella época trabajaba en el diario El País. Nunca me había cogido las vacaciones en el mes. Perdona, Luis, tenemos un problema con tu micrófono. A ver, ahí yo creo que así. Vamos a ver. Sí, adelante. Ahora sí. Nunca me había cogido mis vacaciones en julio y ese año las cogí en julio y viví la intensidad de los acontecimientos que sucedieron a raíz del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, un poco huérfano por no haber vivido en la redacción esta situación y completamente rodeado del dolor que padecimos todos los españoles. No tenemos que olvidar dos cosas, es decir, días antes, si no me equivoco, el 1 de julio, se liberaron a Ortega Lara. 9 días y detuvieron a sus 4 secuestradores. 9 días después secuestran a Miguel Ángel Blanco y amenazan al gobierno de José María. Fue una clara respuesta a la brillante acción policial que consiguió la liberación de Ortega Lara, que era el gran éxito, la gran baza de ETA. Exacto. Decidieron contestar a toda prisa buscando donde golpear en el sitio más débil. Un concejal, hasta entonces, jamás un concejal había sido un objetivo de ETA. Había sido los militares, los ministros, presidentes del gobierno, grandes dirigentes, todos ellos muy protegidos. Decidieron ir a lo fácil, a coger a un concejal sin ningún tipo de protección. Pero el comando Donosti, que era la crueldad personificada con un personaje como Nora, como el Mújica, que se llamaba Oker, que luego se suicidó 2 años después,
Y el mismo Chapote, cuando secuestran y hacen el envite al gobierno de José María Suárez y en consecuencia toda España y tal, saben que la respuesta, no, o sea, que no tenían mucho, mucho margen de negociación. Y clamaba todo el mundo hace poco tiempo con los asesinatos del ISIS, que eran degollamientos, con una crueldad absoluta. Esa imagen absoluta. De los terroristas del ISIS haciendo arrodillarse a su víctima para decapitarla, bien, los etarras, lo hacían. Con la víctima encapuchada y con las manos atadas a la espalda, les hacían arrodillarse y le pegaban dos tiros en la cabeza. 29 años, no podemos olvidar. Eso es lo que hicieron con Miguel Ángel Blanco. Me imagino, Frank, que es una imagen que jamás podremos olvidar nadie. Yo no, desde luego no, me acuerdo perfectamente dónde estaba y me acuerdo que me sorprendió, yo pues, era joven, estaba en la playa en Benicàssim y me acuerdo que me sorprendió ver las iglesias llenas de gente que iba ahí, yo no sé muy bien si iban a rezar, pero me sorprendió, porque no estaban llenas, no iba mucha gente. Luego me sorprendió también, gratamente, el movimiento que hubo de todo el mundo, ¿verdad? O sea, dices, yo en ese momento pensé, esto se puede arreglar, porque yo lo había vivido desde el lado de, sobre todo, de los militares, guardias civiles, y ese sufrimiento, y cuando ves que esto ya traspasa a lo que no son los políticos o los militares, dices, bueno, en este momento la gente se ha dado cuenta de que esto son personas a los que se están matando. Fue por primera vez en la historia donde se produjo una catarsis colectiva absoluta de todo el mundo, que incluso aquellos que habían permanecido indiferentes ante otros asesinatos, en los años de plomo, murieron. En los que cada mañana nos desayunábamos con un atentado, con un muerto, con una bomba, con un tiro en la nuca, por primera vez todos, absolutamente todos, se preocuparon por ese chico. Salieron a la calle y dijeron, ETA, no le mates. Pero es que todos han sido asesinatos, ¿eh? O sea, quiero decir, lo que pasa es que la forma tan canalla y tan vil que se hizo con este hombre, ya, en fin, ya sobrepasa todo lo imaginable. Pero yo quiero intentar superar todo eso y recordarle a la gente dónde estamos. Estamos en que el otro día se hizo, y estaba su hermana, un homenaje en el Congreso a las víctimas del terrorismo. ¿Y quién no se levanta a aplaudirles y hace desprecios hacia las víctimas? Porque, para que no se me olvide, PNV, Esquerra, Juntos por Cataluña y Podemos. Y algunos del PSOE. Quede, y algunas personas del PSOE. Que le quede claro a la gente dónde estamos ahora. Que le quede claro a la gente dónde el PSOE, partido que ha sufrido asesinatos, sus actuales dirigentes, cómo están tratando y cómo están negociando y pactando con asesinos. Es que Bildu tiene terroristas, amigos de los que les han pegado un tiro, los que le pegaron un tiro a estos, están en las instituciones. Eso es una vergüenza y nadie dice nada y están en las instituciones, están gobernándonos. No sé si os acordáis de los que le pusieron la bomba en Barajas, del último atentado de ETA. Es que los que hicieron eso y sus cómplices están ahí. Están ahí, se jactan de ello. Y el señor Otegi, por último, ya con esto termino, el señor Otegi, ese que intenta blanquear el PSOE y la izquierda española, dijo, no se me olvidará, le dijo en el programa este de La Sexta a Jordi Évole que él estaba en la playa estos días. Que no, una vergüenza. Y que este hombre tenga un solo minuto en una institución pública española condenado por terrorismo es una vergüenza. Nos lo tenemos que hacer ver como pueblo. Cristiano. Pues muy de acuerdo con Fran, la verdad, y es emocionante recordar aquellos días porque todos teníamos el corazón en la mano. Yo era bastante joven, 15, 16 años, pero me acuerdo perfectamente de lo que es crear daño, destrucción y pasar por encima de todos los principios democráticos que hemos creado en la Constitución y que hemos puesto en marcha durante todos estos años. Es una auténtica vergüenza que se intente blanquear a Otegi, que se intente blanquear todo lo que fue el pasado, la historia de la banda terrorista ETA. Por eso me preocupa ese PSOE de Sánchez, por eso me preocupa ese PSOE de la famosa cena de la vergüenza, ¿no? De la famosa cena con Otegi, y eso me preocupa que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno en España y parece ser que lo va a seguir siendo. Porque hay cosas tan básicas en democracia, tan básicas, que este señor no respeta. Silvia.
Bueno, yo estoy también con todos los intervinientes en esta mesa. Tengo que decir que es muy preocupante que Arnaldo Otegi diga que el mejor gobierno que puede haber para España sea un gobierno Partido Socialista y Podemos, porque da miedo sobre todo respecto a la cuestión vasca y la cuestión catalana. Hoy es un día de aniversario triste, hoy voy a ir a, luego después de este programa, antes de este programa voy a ir a una ofrenda floral que se organiza por la hermana de Miguel Ángel Blanco en la calle Federico Salmón. Y bueno, queremos recordar a Miguel Ángel Blanco como una víctima, pero una víctima especial porque supuso un cambio en la concepción de todos los españoles y de todos los vascos que se sienten españoles. Tengo que decir que cuando yo estaba en Alemania y me llamó bueno, pues uno de los profesores en Alemania y me dijo, hay guerra civil en España. Y era cuando se había asesinado a Miguel Ángel Blanco. Esa preocupación se vivía desde el punto de vista internacional. O sea, se creó pues, un sentir popular en apoyo, ¿no?, a ese concejal tristemente asesinado y una concepción de que ETA ya no era un grupo reivindicativo, sino que era un grupo asesino con todas las letras y se rompió la ley del silencio que imperaba en el País Vasco y fue un momento que cambió bueno, toda la concepción y todo el desarrollo de ETA posterior y gracias a Dios. Y por eso es muy importante que se homenaje a Miguel Ángel Blanco cada año, cada aniversario, y que no se le intente separar de otras víctimas. Por supuesto, hay muchísimas víctimas del terrorismo, pero la muerte de Miguel Ángel Blanco, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, supone un cambio en la concepción española, y no podemos caer en las armas del populismo, porque me acuerdo que el año pasado Manuela Carmena no quería darle un homenaje especial. Ella quería a Miguel Ángel Blanco agruparle con el resto de víctimas de distintos grupos terroristas. Y esa idea no, porque Miguel Ángel Blanco supone un símbolo, que es que se acabó con el silencio en el País Vasco y los vascos ya salieron a la calle a protestar y no tuvieron miedo. Y esa sociedad española salió a protestar por ETA y ya no tenía miedo. Los vascos habían salido, aunque fueron muy pocos, los vascos habían salido desde el minuto uno, los vascos y los españoles. Que estaban vascos en el País Vasco, eran minoritarios, pero es verdad que la respuesta masiva se tuvo lugar a consecuencia de un asesinato tan simbólico, como bien dices, tan icónico como el de Miguel Ángel. Pero no podemos olvidar que toda la actuación de ETA fue tremendamente cruel. O sea, es que acabamos de terminar de tener a un tío 590 y tantos días en un zulo, que si no llega a estar la policía probablemente hubiera muerto, sí. El señor Ortega Lara. Habían asesinado a decenas de personas a lo largo de todo su itinerario hasta la llegada de Miguel Ángel Blanco. Y hoy lo que tenemos que recordar, con respeto, que encima el pobre fue absolutamente trágico porque no murió en el acto. Miguel Ángel Blanco llegó vivo al hospital. Con dos tiros en la cabeza, exacto, llegó vivo, le hicieron maniobras de reanimación en la ambulancia que le trasladó. Exactamente. Ingresó vivo en el hospital y falleció rato a las horas. O sea, que eso es todavía más trágico. Pero el resultado es que los sujetos que representaban, digamos, un poco los etarras, a los terroristas, hoy están representados con partidos políticos que tienen acuerdos con representantes de otras partes de España, es decir, Esquerra Republicana y Bildu pues, se han presentado a las elecciones europeas, si no me equivoco. Ellos tienen unos acuerdos políticos que van más allá, digamos, un poco de los puramente electorales. Y luego lo tremendo es que por parte de un partido, o sea, por parte de un representante de partido, por parte del presidente de gobierno, que han sufrido en sus propias carnes asesinatos tan crueles como el del ministro Ernest Lluch. Exacto, Ernest Lluch en el aparcamiento de su casa cuando lo asesinaron. Ernest Lluch, le siguieron como un socialista conejo, que era partidario de la línea blanda con ETA, exacto, de la negociación con ETA. Exactamente. Así se lo pagaron los criminales de ETA, pegándole un tiro en la cabeza. Es que ahora mismo nos olvidamos de una cosa que es crítica. Y tú antes hablabas de los populismos, ¿verdad, Cristiano? Mira, ahora en España estamos viviendo una tragedia tan grande. Yo cuando me preguntan por qué vota alguien al PSOE, yo no tengo respuesta. Es que esto, tú puedes estar en mis antípodas de pensamiento. Y yo poder debatir contigo o con quien corresponda dentro de una normalidad democrática. Ahora, el Partido Socialista traspasó una raya brutal. Están los que quieren romper España, y esos son los amigos de las armas, y de los tiros en la nuca y de las bombas a los niños, y los que no.
Y esos dos frentes es en los que el Partido Socialista ha entrado en el de en los amigos de los tiros, ¿eh? Y eso es muy grave, y eso es muy grave, porque yo puedo estar en contra de lo que diga Podemos, pero me siento en una mesa, lo hablamos, y oye, democráticamente ya solventaremos el tema. Pero hombre, el que está apoyando al que, aquel que ha pegado un bombazo a un niño, ¿cómo justificas eso? España Navarra, está en un lado o en otro, y en Navarra ha ocurrido eso, es lo sí, que dice Navarra. Silvia. Entonces, esto es gravísimo, y desde fuera lo ven. Desde fuera lo ven. Yo no sé qué va a quedar de España, porque como sigamos así, de verdad, no estamos hablando de algo, un tema menor. Ya no se discute si más gasto público, si menos, si eres de izquierdas, de derechas, si eres de La Rioja o de Madrid. No, no, se discute. ¿Estoy a favor de los que han pegado tiros y han matado a la gente y quieren destrozar España o no? Esto es sencillo, el debate político, eso es la y nuestro presidente está a favor, ¿eh? Y además es peligrosísimo porque Bildu en su programa electoral a las elecciones de San Sebastián solicitaba ayudas públicas tanto para los presos como sus familias, empleo público y viviendas públicas. ¿Y quién se acuerda de las víctimas? Es que tú vas a ver a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, al resto de asociaciones también que hay de víctimas del terrorismo de ETA y no reciben ningún tipo de ayuda, no reciben ningún tipo de apoyo por parte de los poderes públicos para salir adelante. Y hay que tener en cuenta que tanto las víctimas como sus familias, en el caso del País Vasco, estaban estigmatizadas. No se querían ni celebrar los funerales de las personas que habían sido asesinadas. Las personas les dejaban de hablar. Hombre, no querían a día ni siquiera de hoy que, vais, ¿y cómo reciben en Rentería con una víctima del terrorismo? Pero esto, ¿de qué estamos hablando a día de hoy? Sí, a día de hoy. Y te dicen que por qué, y te dicen esos partidos que se suponen demócratas que no vayáis porque vais a provocar. Pero bueno, ¿pero qué me está contando? ¿Qué me está contando? Sí, eso entonces, es una con eso son, a ese sí que hay que hacerle un cordón sanitario. Pero vamos, seguro, o estás con los que matan o estás con los que no matan. Si es que no hay más historia. Y luego hay una variable que nunca siempre se intenta evitar desde mi punto de vista, que es una variable que deberíamos de poner las personas que tenemos la suerte de poder participar en debates públicos y que nos oigan los televidentes permanentemente encima de la mesa, que es la justicia española. Es decir, al margen, digamos, un poco del resultado de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que desactivó, digamos, un poco la doctrina Parot. Pero es impensable, pero no hace falta irse a los Estados Unidos, que en los Estados Unidos a estos no hubieran salido en su... O sea, hace poco tiempo se ha cumplido, si no me equivoco, el 50 aniversario del asesinato de Manson y el tipo sigue en la cárcel y morirá en la cárcel. Claro. Es decir, y fue tan cruel o tanto o parecido a esto. Entonces, quiero decir, la justicia española, que ha sido una justicia excesivamente condescendiente, condenaba a los terroristas a una proyección de años que era absolutamente injusta con el resultado de sus acciones. Es decir, era una injusticia con el resultado de los, del dolor y de las ha habido etarras que han pasado menos de un año por cada asesinato. Claro, y están en la calle, están en la calle. Pero es absolutamente impensable. Pero es en Francia, este en Inglaterra, y poco sentido tenía que les condenaran a 3.500 años de cárcel. Sí. Cuando no podían cumplir más de 30, cuando después probablemente cumplieran bastantes realidad, menos. Y una serie de cuestiones. Nadie pone en duda el sentido democrático de la monarquía japonesa. Hace un año, han sentenciaron a muerte en su momento y han ajusticiado a todos los de la secta del gas sarín, los ajusticiaron, pero no era uno, la última ajusticiamiento ha sido 9. Y nadie ha puesto en duda el sentido democrático de ese... Sin necesidad... La violencia en democracia solo está en potestad de los estados. Sin necesidad de entrar en temas de pena de muerte, hoy es un día en el que queríamos recordar a Miguel Ángel Blanco, hace 22 años del secuestro y asesinato. Y todos, absolutamente todos, recordaremos siempre lo que pasó en esos días de julio de 1977. Señores, vamos a levantar la mesa política, puesto que queremos hablar de cuestiones digitales y de tecnología. Así que, Luis Magán, muchas gracias por haberte incorporado con nosotros para rememorar un aniversario tan especial como ese. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristiano Brown, por estar con nosotros. Gracias, Silvia Saavedra, por acompañarnos. Y Fran Simón, muchas gracias. Ya saben que esta noche les estamos preguntando en nuestra encuesta, ¿tiene que dimitir Tezanos por acusar a Ciudadanos de ser extremo y frentista? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Como saben ustedes, vivimos en un mundo conectado de ordenadores, de conectividad, de comunicaciones, y eso
facilita nuestra vida personal, nuestra vida doméstica, nuestra vida profesional y nos lleva a saber cómo debemos rentabilizar esa conectividad en la que vivimos a través del marketing digital. Y por eso, de ese asunto queremos hablarles. Y vamos a hacerlo con una experta en marketing digital de inmediato. Recibimos ya a Karina Tama Rutigliano. Pequeña pausa y se la presentamos. Accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741. Y soluciona tus problemas en 15 días. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, iure y soberana. Mire que yo soy el lendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de rama. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la
crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Con España Acuesta, todos los domingos de 10 a 12. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión.